En una bolsa hay entre 30 y 40 caramelos. Podemos hacer grupos de 4 caramelos sin que sobre ninguno. Si hacemos grupos de 6 caramelos, tampoco sobra ninguno. ¿Cuántos caramelos hay en la bolsa? Lo primero que tenemos que hacer en un problema es identificar los datos y la incógnita. Nos dicen que en una bolsa hay entre 30 y 40 caramelos. Nos dice que si hacemos grupos de 4, no sobra ninguno. Y si hacemos grupos de 6, tampoco sobra ninguno. Y la pregunta que nos hace es los caramelos que hay en la bolsa. Al hacer grupos de 4, estamos haciendo múltiplos de 4. Y al hacer grupos de 6, estamos haciendo múltiplos de 6. Y tenemos que buscar un múltiplo de 4 y 6 común, que esté entre 30 y 40. Vamos a hacerlo. Los múltiplos de 4, que indicaremos con una M mayúscula, son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 y así sucesivamente. Los múltiplos de 6 son 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y así sucesivamente. Y tenemos que buscar un múltiplo de 4 y de 6 común entre 30 y 40. Como podemos ver, el 36 es el único múltiplo común a los dos. Por lo tanto, podemos decir que en la bolsa hay 36 caramelos.